Vamos a diagonalizar esta matriz. Diagonalizar una matriz es encontrar unos números que se llaman autovalores y unos vectores que se llaman autovectores, de modo que la matriz por el autovector es igual al autovalor por el autovector. ¿Vale? ¿Cómo se procede? Pues se procede calculando la ecuación característica de la matriz, que es en la diagonal principal resta lambda. Y hacer determinante. Y eso da la ecuación característica donde hemos sacado los autovalores. Igual a 0. Hago el determinante, sería 2 menos lambda por 3 menos lambda menos 2 igual a 0. 2 por 3, 6. 2 por menos lambda menos 2 lambda. Menos lambda por 3 menos 3 lambda. Menos lambda por menos lambda más lambda cuadrado. Y me queda lambda cuadrado menos 5 lambda más 4 igual a 0. Da 4 y 1. O sea que los autovalores de esta matriz son, pone lambda 0 igual a 4 y lambda 1 igual a 1. ¿Estáis bien, no? ¿Sí o no? Ahora vamos a sacar los autovectores. ¿Cómo se sacan los autovectores? Pues tú coges y en la matriz sustituye el lambda por 4 y me queda esta matriz menos 2, 1 2, menos 1 y se resuelve el sistema formado por esto ¿Cómo? Claro, porque es uno de los autovalores. Vamos a sacarlo. Bueno, empieza a poner 4. Pues empieza porque me dé la gana. Resuelvo este sistema. Este sistema tiene un parámetro. ¿Vale? Esto sería menos 2x más y igual a 0. La otra ecuación es igual. Y sería 2x. Y si llamo a x lambda, y sería 2 lambda. Así que el autovector asociado a ese autovalor es 1, 2. ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Fácil. Ahora, para la otra. Borro esto. Borro. Para lambda igual a 1, sustituyo, me queda 2 menos 1, 1. 1, 1, 2, 2. Es el mismo. Me quedaría la ecuación x más y igual a 0, igual a menos x. Y si x es lambda, me queda que y es menos lambda y me queda el autovector 1 menos 1. ¿Estáis bien, no? ¿Sí o no? Entonces, una vez que tenemos los autovalores y los autovectores, podemos expresar esta matriz como una que tiene las mismas propiedades, pero es diagonal. O sea, que solo tiene números en la diagonal principal. ¿Cómo? Comiendo con la boca abriendo. Vamos a ver. La matriz P, vamos a expresarlo de esta manera.
P elevado a menos 1 por la matriz por P es igual a matriz diagonal. P es la matriz formada por los autovectores. P sería en columna 1, 2, 1, menos 1. Hay que calcular la inversa. ¿Cómo calculo la inversa? ¿Os acordáis de la inversa de una matriz cuadrada, no? De orden 2. No, yo lo voy a hacer por mi método. Hago el determinante, que sería menos 3. Vale. Cojo el caso este y dejo el que está aquí. Sería menos 1, caso este y este me queda 2, caso este y este me queda 1, caso este y este me queda 1. ¿Lo habéis visto o no? Ahora le cambio el signo a estos dos, a este y a este, a los que suma 3, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3. Menos 1, menos 2, menos 1, 1. Le hago la traspuesta. Menos 1, menos 2, menos 1, 1. Y la divido entre determinantes. Y me quedaría... Lo dejo fuera, ¿no? Es que me salen muchos números negativos si lo dejo fuera. ¿Qué tal si lo dejo en positivo un tercio y dejo 1, 1, 2, menos 1, que queda más económico? Esto sería la inversa de P. Vamos a hacer un poquito magia. Vamos a multiplicar la inversa de P por la matriz por la P. Y a ver lo que da. Esto sería un tercio por, voy a multiplicar estas dos primero, esto sería 1 por 2, 2, más 2, 4. 1 por 1, 1, 4. Por 2, 4, menos 2, 2. 1, 2, menos 3, menos 1. Lo vais a flipar. 4 más 8, 12. 4 por 1, 4, menos 4, 0. 2 menos 2, 0. 2 más 2, 4. Esta matriz queda 4, 0, 0. La he liado parda. Son 3. 1. ¿La habéis flipado o no la habéis flipado? Los autovalores aquí, en la diagonal y el resto cero. Pues es diagonalizar una matriz. Hey, no, hay casos que no, ahora vamos a ver. Pero las de 2 por 2 sí. La de 2 por 2 siempre. A no ser que el determinante sea cero. Pero es que están metiéndolas en medio. Lo mismo que qué, que la A, no. Sí. Sí, por la inversa de esto. Diagonalizada, ¿no? Casi siempre no, nunca. No tiene por qué ser así. No sale la misma. La misma no sale. Bueno, sale la misma, pero diagonalizada. La misma, entre comillas. No es igual. Tiene esta forma por los autovalores y los ceros. Ya está.